Hola a todos, bienvenidos una vez más. Esto es 1 en 100, arquitectura y diseño a escala. Como todas las semanas recorreremos juntos este camino por las mejores obras de los más expertos arquitectos de nuestro país y el mundo. En esta media hora compartiremos juntos entonces las obras de los más expertos, los rincones, los recorridos y por supuesto las novedades en materiales, desarrollo, tecnología y por supuesto innovación. Copitec se unen para traerte 2x desayuno. Comprando en Copitec 100 pesos o más, te llevas un 2x1 en Subway, un café y un mini tostado a solo 22 pesos. Copitec es tu librería. Subway, come sabroso y fresco. De chico era distinto, un fuera de serie. Ya de adolescente era un líder nato. Su pasión por la música y su interés por el mundo lo llevó a tomar una decisión seria. Primero, se salió del cardumen. ¿Quién dijo que un pez no puede vivir afuera del agua? De tanto andar, llegó a la Argentina y conoció Tucumán, la cosa que le gustó y decidió quedarse. Hablamos de un pez distinto, un pez que no muere por su boca y tiene mucho para contar. Y para contarlo todo, eligió el mejor aire del mundo, el tucumano. Ahora sí, todo está listo. Está entre nosotros. Aplausos, ovación, de pie. El pez está en el aire. Fish 95.9, distinta a todo. En nuestra sección de autoría conversamos con el artista plástico El Vaca. Sebastián Vaca estuvo con nosotros en 1 en 100 y, por supuesto, nos cuenta todo acerca de su obra. Además, charlamos de la convocatoria que junto a 1 en 100 todos ustedes pueden participar poniendo me gusta en el fanpage para poder nombrar la obra para que sea de ustedes. Así que Sebastián nos cuenta todos los detalles de esta convocatoria. Una vez más, te invito a poner me gusta en el fanpage de 1 en 100 y del Vaca para poder nombrar esta obra y que sea tuya. Conozcamos a este artista tucumano de gran impronta en nuestra sección autoría. Mi nombre es Sebastián Vaca y estoy muy agradecido de estar acá en el programa 1 en 100 por haberme dado la posibilidad de mostrar lo que hago. Específicamente yo soy pintor. Pinto retratos, acuarelas, trabajo con acuarelas, acrílicos y ahora óleo. Y la idea mía es expresarme a través de retratos, figuras femeninas y un poco de lo que es la caricatura. Tratar de llegar a ese punto entre la caricatura y un retrato. Para hacer retratos tenés que tener a alguien que te inspire. Es lo más importante, me parece. Y bueno, empecé haciendo retratos de mi novia, mi actual esposa hoy, que me parecía genial, digamos, porque la podía casar en cualquier momento. Y bueno, también algunos integrantes de mi familia o hacerme autorretratos. Por lo general, siempre el artista trata de autoexplotarse todo lo que tiene y se hace autorretratos. El arte creo que es una de las manifestaciones más honestas que tiene el ser humano, porque a través de los trazos, de las pinturas, podés creo que decir muchas verdades. Y eso me parece lo más honesto. Empecé sin saber nada porque, por lo general, mi trabajo, y creo que se lo recomiendo a todo el mundo, que no le tengan miedo a comprarse una pintura y que salga lo que salga. Por ahí lo malo que tenemos nosotros es que estamos muy estructurados desde la escuela primaria, que las cosas tienen que ser así, así, todo recto, perfecto. Y el arte no es así. El arte es expresarte. Y yo le recomiendo a todo el mundo que trate de dedicarse, si tenés ganas, como lo hice yo, que fui a una librería, pregunté más o menos que me recomienden cómo es y empecé solo. Yo principalmente soy un tipo autodidacta, trato de ver y de investigar, digamos, lo que me interesa a través de, a modo prueba-error, digamos, como
como por lo general se trata este tema del arte, de trabajar con materiales que son poco manejables como la acuarela, y las cosas que me gusta crear con eso. Y bueno, yo lo que te puedo decir es que hay chicas, hay chicos que por ahí, ay, que yo no he nacido para esto, todo el mundo nace. Los chicos cuando agarran un crayón pintan, y no se está preguntando si está bien o está mal. Pintás y nada más. Yo creo que es una manifestación que más nos representa a los seres humanos, que es el arte. Si estás interesado en ver qué es lo que hago, qué es lo que escribo, bueno, me mandas una solicitud de amistad. Sebastián Baca, seguramente vamos a tener muchísimos amigos en común, sin más si somos de Tucumán. Y si no, tengo un blog que se llama elhuevocuadrado.blogspot.com, donde tengo todas las obras desde que empecé haciendo un trazo hasta el día de hoy. Y eso está bueno. Tengo cosas desde el año 2008 aproximadamente, y ahora estoy trabajando en una página con mi amigo el Buda, que es elvaca.com.ar, así sencillo como mi apellido. Yo principalmente, como te digo, soy autodidacta. Empecé escribiendo cuando siempre tuve el deseo de manifestarme con algo, ya sea tocando un instrumento, el bajo, la guitarra, pintando, escribiendo un cuento o el mismo periodismo que lo pude haber ejercido en un tiempo. Hay que hacerlo, no sé, nada más, hay que hacerlo. No depender de nadie, es lo más importante.